total de luna más largo del siglo será visible hoy, entrada la tarde, y en Honduras su punto máximo será minutos después de las 5:20. El fenómeno, conocido como luna de sangre por el color rojizo que adoptará el satélite terrestre, coincidirá también con la puesta del sol. La fase total del eclipse durará 1 hora 43 minutos, pero globalmente será de 3 horas. Entre otras particularidades, se destaca el tono intenso, ya que parte de la luz solar que atraviesa la atmósfera de la Tierra se curva alrededor del borde del planeta y cae sobre la superficie lunar. El apogeo, definición al punto de su órbita en que se halla más distante de la Tierra, será alcanzado. Cuando el satélite se oscurezca por completo, se prolongará casi 2 horas, por lo cual la ciencia lo registra como el más largo en los 100 años del siglo que transcurre. La duración se considera increíble si se compara con el más corto para igual periodo en el 2015, que no llegó a los 5 minutos. Los eclipses totales de luna se producen cuando hay una alineación entre el Sol, la Tierra y la Luna, al proyectar nuestro planeta su sombra sobre el satélite cuando está en fase de luna llena. Lo que controla la duración del fenómeno es la posición de la luna a medida que pasa a través de la sombra de la Tierra. Especialistas señalan que como el satélite estará en su punto más alejado de la Tierra a lo largo de su órbita, Afelio aparecerá más pequeña y tardará más bajo la sombra. El primer eclipse de los dos de la misma naturaleza para el 2018 en África, Europa, Oceanía, Asia, visible según sus usos horarios. En relación al continente americano, desde el norte al sur, entre las 3 y las 5, y puntualmente en Honduras, a las 5:22 minutos después del meridiano. Cierto, las cosas más bellas e inspiradoras vienen del cielo. Roy Arthurs, HCH.